Hola chicas, mi nombre es Wendy Sechi y hoy te voy a enseñar a realizar un visajismo de cejas perfecto de manera muy fácil y muy práctica con pocos pasos para conseguir la exactitud de ambas cejitas en pocos minutos. Para realizar nuestro visajismo vamos a necesitar hilo para depilar, preferiblemente esta marca. En muchos países se consigue. Logra pigmentar muy bien con el lápiz de cera. El lápiz de cera debería ser negro o marrón o castaño oscuro. Y el pie de rey nos va a ayudar a medir muy bien las cejas. El hilito vamos a cortarlo de mentón a frente y lo vamos a ensuciar muy bien con el lápiz de cera hasta que quede negrito. Comenzamos realizando los inicios de la ceja. Dos líneas rectas desde donde comienzan las aperturas de la nariz. Ahora ahí mismo cruzamos y vamos a ver el punto alto de la ceja. Tratamos en lo posible de buscar las entradas del cabello, que esas son la mejor guía que hay. Y el final o la colita de la ceja lo hago por el final del ojito. Luego medimos con el pie de rey para que ambas queden iguales. Las dos fracciones que realizamos deben de estar de la misma medida. Vamos a hacer los grosores. Acá medimos dos líneas rectas entre ceja y ceja y una recta larga entre altura y altura para saber si hay una cejita caída. Luego vamos a unir todos estos puntos con el hilito. En la parte de abajo traten lo posible de que sea ascendente la línea y luego hacemos una curva. Marcamos muy bien, el hilo debe estar muy sucio de lápiz y la curva que no puede faltar para definir nuestra cola de ceja. Luego marcamos dos líneas rectas hacia el centro y esto debe chocar con el centro de la nariz para que quede confirmado nuestro visajismo. Así debería lucir el visajismo realizado. Esto es un visajismo muy básico, muy suave. Lo que vamos a hacer es con el lapicito marcar un poquito más para definirlo. Quiero aclararles que este video se basa en el visajismo, por tanto la depilación y el semipermanente que van a ver es solamente para que vean el resultado final. Las medidas son necesarias para saber en dónde vamos a colocar la cera y en dónde vamos a colocar la pigmentación y que ambas cejitas queden de la misma medida. Normalmente nos conseguimos con una ceja más alta que la otra, con una con más vellitos que la otra, y esto nos va a ayudar a igualarlos. El semipermanente yo lo coloco por todo el borde del visajismo, pero sin salirme de él, porque si no me va a quedar demasiado gruesa la ceja. Vean cómo lo estoy realizando, solamente por todo ese orillito. Más sin embargo, si me llego a salir, saben muy bien que el semipermanente lo podemos limpiar con un palito de naranja. Para definir ya nuestro final de la cejita, con corrector limpiamos todo el bordecito o iluminador. Así lucen nuestras cejas iguales. ¿Por qué? Porque el visajismo es para igualar nuestras cejitas.